En la península mejora la situación de los incendios, pero aún preocupan los de Galicia y Aragón. Este jueves siguen 11 de ellos ardiendo sin control. El fuego que ha quemado en los últimos días más de 14.000 hectáreas en Ateca, en Zaragoza, ha obligado a desalojar a unas 2.000 personas, aunque la evolución del incendio es favorable para su estabilización. Hasta allí se ha trasladado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Trasladar un mensaje de solidaridad y de reconocimiento para todos los servidores y servidoras públicas que están luchando frente a las llamas. Desgraciadamente hemos perdido la vida de un brigada en la comunidad de Castilla y León, en el incendio de Zamora, pero son muchos los que se están jugando la vida. Un julio abrasador ha convertido ya 2022 en el peor año de incendios de todo el siglo. Desde enero se ha quemado 190.000 hectáreas, una superficie equivalente a toda la isla de Tenerife.